chicas y chicos, bienvenidos a Alitas, uy, Alitas, a Futbolera Hermanitas. Yo soy Aurora y os traigo unas cositas que he cogido para costura, para organizar el material. A ver, fui un día al Teddy a mirar una cosa y me cogí esta caja organizadora en color mil, que hay también en varios tamaños. Yo tengo una, mira, que justo la tengo aquí, de estas pequeñitas. Aquí tengo metido las pinzas, pero esta me las cogí en grandote, en color mil, y la voy a usar. Me la he tuneado para meter las gomas para las mascarillas. Y es que tengo gomas que no sé si os las enseñé en el otro haul. Cosas que he ido comprando y he ido usando. Un alfiletero. Yo tenía uno pequeño hecho, o sea, más grandote. Perdonad por el ruido. Más gomitas que valen 1 euro y vienen 5 metros. Ya tengo goma más las que me tiene que llegar del AliExpress, que pedí en negra. A ver cuando llegan. Pues mira, y estas no hacen daño. Compré anteriormente en bazar y en mercería. Esta es redonda, esta es diferente a las anteriores. Las otras eran planas, pero estas son redonditas. Son redondas y vienen 5 metros de 3 milímetros. Eso por uno. Y otro día, como no me llegaba, con una no me iba a llegar para organizar las cosas, le dije a mi marido que fue a ver si quedaban, porque el día que yo fui sí cabía, pero volaron. Me trajo dos. Estas son las transparentes, son las normales. A este no tiene nada puesto. El otro está ya tuneado, puesto con las cosas que lleva. Y en este tengo la máquina pequeña de... Uy, ya fritas, vaya día. De planchar. Con el botecito del agua destilada. Su vasito. Y el aceite de la máquina de coser, que se me fastidió. Este por otro lado, porque van a copar. En la otra le he tuneado, pone accesorios, le he hecho una regla. Y aquí tengo tijeras que me he comprado. Esta pequeña, otra más grande. Esta no, esta ya las tenía yo. Esta y esta, dos. Lapicero marcador para tela en blanco. Las tengo aquí metidas en unas bolsitas en colores. Esta no, que ya la tenía. Porque tengo cosas aquí metidas que ya tenía. También un sacapunta, y lo he dejado aquí porque mi hija me da y se lo pierdo. Digo, esto lo meto aquí y así ya no lo pierdo. Para sacapunta a los lapiceros. Esto no, que esto ya lo tengo, lo tengo que usar luego. Esto ya los tenía. Vale. Aquí vamos a meter las tijeras, que luego toca. Estas cajas son del Teddy.
estas son las que me trajo mi marido. No la encaje a la primera. A ver, ahora. Esas son del TEDx. Primero. En un bazar de aquí, de Baracaldo, no sé si iba a mirar algo o no, encontré. También la tengo tuneada. Supuestamente esto era para un botiquín. Pues yo le he cogido, como es grande, y le he puesto una regla que he sacado, le he puesto hilos. Y aquí tengo metido. Ah, mirad, hilos. Estos son del Teddy que compré cuando fui. Me cogí la caja azul, la mi, en negro y en blanco me cogí. Y aquí tengo metidos todas las cosas, digamos, que me valen a la máquina de coser, que son hilos. Esto ya lo tenía yo aparte. Un enhebrador tengo metido. Esto es cinta para el bies. O sea, eso es lo que yo tengo metido en esta caja. ¿Ves? Aquí. Y tengo los hilos y las canillas. Que tengo que organizar el hilo con la canilla. Ponerlo juntos porque si no. Y. A ver. Vamos a por la otra. La tengo aquí. A ver. Quitamos y pues cogemos. Ay. Esta, otro día que iba a haber cogido otra como la que os he enseñado, me encontré esta. Es negra con amarillo, como no, del Baracaldo, pero es para la herramienta. O sea que, y esto, y era la única que quedaba de este modelo, este tamaño. Si queremos, se le puede quitar la pegatina, que ya se va a dejar ahora ahí. Y aquí tengo metido las telas. Aquí tengo que poner telas. Esta es la tela hidrófuga. Esta también es. A ver. A ver. Sí, la tela hidrófuga negra. Tela del Baracaldo, que ya no tengo de las líneas estrechas, que es mejor. Tela negra, que esta ya os la enseñé, creo. Esta también. Luego de estas, que he vuelto a coger, que son 100% algodón. Este es un lila clarito y este es más oscuro. En verde también. Este más fuerte, este rosa. Este entre amarillo y naranja. Y este verde clarito. Y luego en así liso he vuelto a coger el verde, el lila, este verde, verde y en gris. Esto lo vamos a guardar. Y estoy buscando porque me han encargado para hacer del Baracaldo, pero con las líneas, yo prefiero las líneas estrechas. Y se me fastidió la máquina de coser. Se está sin poder hacer. Y ayer estaba buscando máquinas. Y ayer mi marido, al final, conseguimos encontrar una
Digo, ahora vengo, espera. Le he abierto para poder sacar algo mejor. ¡Ostras! Ay. No sé si se va a ver, pero o la saco. Perdona. Ahí está, me ayudas. Espera, no, que ya hemos quitado. Claro, mejor. Como hemos quitado atrás. El colchón no lo que. Al sofá de coche ya está. Ah, sí. Esto. Mira. Porque me la venía entera. Ay. Mira. No sé si lo vais a ver. A ver. Es una Yayone. La N. La uso solo para hacer la canilla. Luego la probaré para terminar de hacer las mascarillas. Y viene lo que es. ¡Ostras! La máquina. Perdonad por hacerlo en la lado. El pedal con los cables. Mira, viene con su instrucciones. Y para la guardarla en una funda de plástico. Una funda de plástico. Y lo poco que he probado, hace la canilla y todo, va súper bien. Y ahora nos toca usarla, porque como me han pedido que les haga mascarillas, ya tengo para poder hacer las mascarillas. A ver si podemos. A ver, mira. A ver si la vamos a poder ver. A ver. Es esta. Tiene. Es básica, pero para mí me vale. Esta es la. Largura de las puntadas. Estas son las puntadas que hace, que tienen modelos, hay unos cuantos. Y luego para hacer los ojales. Y luego tiene puntadas especiales, que para eso lo tendríamos que cambiar con el botón este y ponerlo en las S, en las más S o menos. Yo la voy a intentar probar a ver qué tal sale, porque la que yo tenía del líder la he estado limpiando, le he quitado todo, engrasando y no me cose. No sé qué pasa, pero no me quiere coser. Y mira, ay, claro. Mira, yo estoy haciendo esta mascarilla con la máquina. La tenía medio preparada y ahora la tengo que terminar. Que estoy haciendo para toda la familia. Y como desde hoy aquí en el País Vasco es obligatorio la mascarilla, pues ya sé, a hacer mascarillas para toda la familia, entre comillas, porque algunos no tienen compradas, pues yo las hago para mí y para la gente que me dice. Si os ha gustado este vídeo, dad dedito arriba, suscribiros y compartir con la demás gente para que podamos crecer. Uy, este cable. Mira, aquí he puesto un alambrecito de otra. Porque como mi marido lleva gafas, para que no le empañe.
y estoy en espera de que me lleguen, que he pedido en AliExpress los hierritos y los adaptadores para poner en las gomas para ajustar las orejas. No sé cuándo me van a llegar, pero hay a gente que les está llegando y a mí no me llega. Bueno, ahora sí que así. Esto es todo antes de que me pinche. Y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Había olvidado. En la tienda que compré la máquina, el señor me regaló. Dice, ¿qué colores, qué hilos sueles usar más? Digo, pues el negro y el blanco. Me dio dos bobinas de estas grandotas. Y el día anterior, en otra tienda que estuve mirando máquinas, compré tela TNT finita para ponerlas en las cámaras, en las mascarillas, y otra negra con para mi marido, que es negra con unos dibujitos como de cuadrado. Es esto, ahora sí que sí. Y ya no sé cuándo voy a subir el vídeo. Os pondré unas máscaras que he hecho con la cámara. Uy, dale con la cámara. Con la máquina nueva. Que la he estado probando y he hecho tres. Ahora me falta hacer las que me han encargado. Que son del Baracaldo. A ver si encuentro tela. Ahora sí que sí. Muchas gracias por estar ahí. Por compartir. Y suscribiros. Muchas gracias y hasta la próxima.